Cuando vas a los medios, ¿notás que te entienden o que no te entienden un poco lo que contás? En general siento que me entienden. Esta vez creo que no, porque hablamos de temas tan difíciles que me parece que ni yo los entendía. No, en general, yo creo que hay muy buena recepción y hay muchas ganas y mucho interés de conocer acerca del universo en particular, que es mi campo, pero de los procesos físicos en general. Yo creo que la gente está muy interesada en la física, muy interesada en la biología, hablan de los genes. O sea, es que no nos lo enseñan, creo, bien en el colegio, ¿no? Es una posibilidad, sí. No nos despierta mucho interés en el colegio. O sea, normalmente son materias que la mayoría de los chicos odian, digamos. Sí. Y en realidad son apasionantes, pero yo creo que nos las cuentan mal, no sé bien. Yo creo que puede haber... ¿Vos tuviste buenos profesores de física? Tuve algunos buenos, algunos malos. Tuve una variedad de cosas. Sin embargo, sí creo que tenés razón. Digamos que hay algo de esa exposición temprana que es muy importante. Y bueno, para eso creo que hay que hacer muchísimo trabajo. Un buen maestro te puede cambiar la vida. O sea, un tipo que te abra una puerta te puede cambiar la vida. Sí, puede ser un maestro en la escuela o puede ser una maestra en otros aspectos de la vida. Sí. Pero sí, y sin duda creo que el tema de la educación en ciencia es muy importante, que hay mucho trabajo por hacer y hoy en día se puede hacer con herramientas nuevas, internet, tablets. Hay una cantidad de cosas que uno puede mostrar y temas y conceptos que puede presentar a chicos muy chicos, ¿no? Que ayudarían, creo, a tenerle menos miedo a esos temas y después, creo, a lo largo de mucho tiempo, pero de nuevo, estamos hablando de cosas de largo plazo. Si queremos cosas de 5 minutos, no se puede. No, no es por ahí. ¿No? Incluso las detecciones de los planetas también tardan muchos años. Tenemos que acumular datos durante años y años. Entonces hay todo un proceso científico que un poco se ve reflejado en esto que te estoy diciendo. A lo largo de muchos años, en una de esas gente va a terminar más abierta a cierto tipo de pensamiento crítico, a revisar las cosas que lee o que recibe de YouTube, por decir algo, con más cuidado. Y eso creo que daría una sociedad más feliz, porque también ese tipo de conocimientos terminan siendo beneficiosos de forma cultural, de alguna forma, me parece. Que no es solo por el conocimiento en sí, sino que tienen también ventajas, bueno, ni hablar económicas, no vamos a hablar de las ventajas económicas que tiene claro, un sistema científico, tecnológico desarrollado. Justo el otro día comentaba de esto de la Unión Europea, está a punto de empezar un nuevo proyecto de varios años, ¿no? De investigación en ciencia y en tecnología. En el anterior, que está por terminar en 2020, la Unión Europea como bloque puso 75 mil millones de euros. Pero eso, ya los primeros modelos de cómo va a funcionar ese proyecto que está terminando ahora, dicen que para 2030 van a haber ganado 400 mil millones de euros. Esa misma plata se va a convertir en 400 mil millones de euros. Y esto estoy hablando de una fracción mínima. Si vos contás toda la plata que pone Europa en general, es mucho más grande. Sí, sí. Estamos hablando de varios puntos porcentuales del PBI de estas naciones. Entonces, saben que todos los países desarrollados lo saben, digamos que en la ciencia y en la tecnología hay una fuente de dinero, de riqueza muy grande. Que creo que los países como el nuestro haríamos bien en reproducir o en copiar. Y por otro lado, lo que te decía, ¿no? La importancia de un conocimiento y un acercamiento hacia la forma de relacionarse con la información y con los datos, por llamarlo de una forma medio genérica, que tenga ciertas características del pensamiento científico. Me parece que sería muy rico para una sociedad. ¿Qué te gustaría averiguar? ¿Qué te gustaría saber? Bueno, me gustaría saber acerca de la vida y en otros planetas. Sin duda es una pregunta que está desde hace muchos años en mí y que ahora, finalmente, cuando veo que me estoy pudiendo acercar de forma científica, me fascina. Y también, ¿qué es la energía oscura? ¿Qué es la materia oscura? ¿Cómo es la gravedad cuántica? Que es otra de las cosas que queda por resolver, digamos. Muchísimas cosas.
Thank you.